departamento Carlos Massa PC. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, la verdad que muy contento, bueno, con ansias ya que llegue este momento para comenzar con el rally que los angelqueros están esperando, ¿no? Bueno, el departamento está viviendo hace un tiempo muchos eventos deportivos, ¿no? Ya se corrió otro rally aquí, ahora viene este rally de acá y bueno, es dos fines de semana seguidos. Ahora las motos, después vienen autos y bicicletas. Es un momento deportivo importante también aquí, ¿no? La verdad que bueno, nosotros cuando comenzamos la gestión, el tema de la pandemia nos paró, pero bueno, quien me conoce sabe que me gusta muchísimo el deporte. Por ahí no lo practico, practico el tercer tiempo, como se dice, está bien, pero de todas formas acompaño mucho lo deportivo, ¿no? Y este tipo de eventos son los que les gusta a los hangaqueros. A ver, el tema del deporte es algo que los hangaqueros han salido grandes pilotos, han salido grandes ciclistas, grandes futbolistas que juegan por toda la provincia. La verdad que nada, hay que apoyar y hay que apoyar este tipo de iniciativas y que bueno, que sea, le hagan bien a Angaco, nosotros vamos a acompañar, ¿no? ¿Se sabe ya del circuito, de los inscriptos? La cantidad de inscriptos todavía no lo tengo, hasta donde hablé con Bobadilla habían ya más de 100 inscriptos, la verdad que esto es importante, como decía recién, que muchos se estaban cuidando justamente para el circuito de Angaco, porque es un circuito que conocen, un circuito lindo, la verdad que muchos quieren participar y la verdad que se ha trabajado muchísimo con el equipo de trabajo justamente para dejar cada uno de los caminos en las mejores condiciones para que los pilotos puedan disfrutar y la gente pueda disfrutar del espectáculo también, ¿no? Obviamente se entiende que va a haber público, la gente se puede acercar a ver la carrera y también a soportar los climas, ¿no? Las altas temperaturas que estamos viviendo. Sí, la verdad que sí, la verdad que bueno, nada, vamos a tener que tener los cuidados necesarios, pero bueno, sí, con los calores que se están viviendo, pero bueno, la gente que le gusta va a ver el deporte que le gusta y no importa por ahí el calor o el frío, cuando uno tiene ganas y sabe que el deporte que están haciendo es algo que están esperando, van a ir, así que la gente yo creo que teniendo los cuidados correspondientes, que es lo que les pido también, es justamente van a poder disfrutar de este espectáculo, ¿no? ¿Es el mismo trazado que la carrera anterior? No, esto es un trazado nuevo, todo es un trazado nuevo. El tema de moto y cuatriciclo se hace acá en el camping municipal, frente al camping municipal, el polideportivo, en un predio que hay allí, con la parte de estación, un sector ahí se ha hecho para lo que es las motos y cuatriciclo. Y el de auto es en la parte de La Pampa, allá cerca del pie de palo. Y esto sería el día sábado y el día domingo se largaría en aquel sector y se terminaría como viejos tiempos, como siempre lo digo, las carreras de azar que hacían en aquel momento y terminaban en el camping municipal. Bueno, intendente, muchas gracias por la atención y bueno, especial lo mejor para este fin de semana y el próximo a pura velocidad con el departamento. Bueno, gracias por lo que ustedes dicen y también pedirle a los hangaqueros que bueno, y a los sanjuaninos que asistan al lugar, que nos cuidemos entre todos, que nos sigamos cuidando entre todos, que disfruten del evento de la mejor manera y éxito para todos los pilotos y para todos los que han hecho posible que esto sea una realidad, ¿no? Muchas gracias, No, intendente. gracias a ustedes.